están? Me da un gusto muy grande estar con ustedes el día de hoy. La clase anterior fue dedicada a leer refranes y a encontrar el significado implícito y explícito de los mismos. Por ejemplo, el refrán que dice, a río revuelto, ganancia de pescadores. Tiene dos significados. El explícito se refiere a que cuando el río está revuelto, bajan muchos peces, andan muchos peces en la orilla, y eso es ganancia para los pescadores, les beneficia a los pescadores. Pero cuando estamos hablando del significado explícito, es cuando aplicamos este refrán a situaciones de la vida diaria. ¿Qué significa a río revuelto, ganancia de pescadores en la vida diaria? Significa que cuando en un lugar, en un espacio hay problemas, hay conflictos, pueden haber otras personas que se aprovechen de esa situación y tengan beneficios. Esa es su aplicación en la vida diaria, ese es su significado implícito. El día de hoy vamos a aprender a escribir narraciones a partir de refranes. Pero para eso yo les voy a ir explicando cómo se escribe un relato, una narración, un cuento. En eso nos quedamos ayer. A partir de un refrán, ¿cómo escribir una narración? Como ustedes saben, todo en esta vida resulta mucho mejor si nosotros hacemos una planeación. Por ejemplo, ustedes todos los días que van a la escuela hacen una planeación de su recreo. Antes de salir al recreo ya están pensando qué van a comprar, a qué horas van a ir a lavarse las manos, a qué horas van a jugar, y distribuyen mentalmente su tiempo antes de salir al patio. Dicen, por ejemplo, salgo y me lavo las manos, luego me voy a comprar, luego me voy a comer, y después de comer me voy a jugar, y cuando vuelvan a tocar el timbre, voy por mi mochila o mi lonchera y me meto a mi salón. Esa es una planeación que hacen ustedes. Sus mamás también planean, todos los días planean qué van a comer. Y dicen, por ejemplo, tengo 200 pesos, ¿qué compraré para que me alcance? Y entonces ellas planean qué van a hacer en el desayuno, qué en la comida y qué van a hacer en la cena. Y de esa manera hacen una planeación de sus recursos. Y al planear, les resulta mucho más eficiente la acción que llevan a cabo. Lo mismo pasa en la escritura. Cuando nosotros vamos a escribir, es muy importante primero planear cómo vamos a escribir. Porque si agarramos el papel y empezamos a escribir, las ideas que nos vayan llegando a la cabeza, lo que sucede es que a veces nos perdemos de nuestro objetivo. Entonces, es muy importante que cuando vayamos a escribir, hagamos una planeación. Y después de planear la escritura, pasemos a la etapa de escribir. Y después de escribir, pasemos a la etapa de revisar esa escritura y, si es necesario, volver a escribir. Esas son las etapas de la escritura. Y hoy vamos a comenzar a explicarles en qué consiste la primera etapa, que se llama preescritura, antes de escribir. Entonces, vamos a partir de un refrán. Existen muchos refranes. El día de hoy vamos a tomar el refrán que dice, más vale maña que fuerza. Más vale maña que fuerza. Este es nuestro refrán. ¿Cuál es su mensaje implícito? Pues que a veces es mucho más importante tener estrategias, tener tácticas, tener habilidades, a tener mucha fuerza. Bueno, ahora que ya tenemos el refrán y que ya tenemos pensado cuál es el mensaje implícito en el que podemos aplicarlo, vamos a empezar por describir el lugar. ¿Por qué el lugar? Porque antes de escribir un cuento, un relato, una narración, una leyenda, una fábula, lo que ustedes quieran escribir, es muy importante visualizar en qué lugar se va a desarrollar la historia.
Yo estoy pensando en una escuela, pero para que yo describa cómo es esa escuela, voy a tener que pensar en adjetivos. ¿Ustedes saben qué son los adjetivos? Son palabras que describen cosas, lugares, personas. Entonces, en este momento voy a pensar en adjetivos, o sea, en palabras que describan mi escuela, la escuela donde se va a desarrollar esta historia. Y voy a anotar, por ejemplo, grande. Voy a pensar en una escuela grande. Voy a pensar en una escuela que tiene muchos salones. Y que esos salones son amplios. Fíjense bien, amplios es un adjetivo, ¿sí? ¿Qué más puedo pensar? Que en esa escuela hay muchos niños. Alegres, fuertes y débiles. De todo. Esas son ideas generadoras para mi cuento, o sea, ideas que me van a generar la narración. Ahora, ya tengo mi lugar. ¿Qué más? Tengo que pensar en mis personajes. ¿Qué personajes van a intervenir en mi historia? Yo estoy pensando en un niño fuerte y un niño débil. ¿Por qué? Porque eso tiene relación con mi refrán. Entonces, voy a describir al niño fuerte. Yo me lo imaginé así, que es un niño fuerte, que es un niño presumido, abusivo, ¿sí? Pero que le gustan los ositos. Le gustan los ositos. ¿Sí? Esas son las características, son los adjetivos de este personaje. Fuerte es un adjetivo. Presumido es otro adjetivo. Abusivo es otro adjetivo. Le gustan los ositos, eso ya no es un adjetivo, es ¿cómo es el niño? Simplemente es unas palabras que nos caracterizan al niño, que nos dicen qué le gusta al niño, uno de los gustos del niño, ¿sí? Pero no es un adjetivo. Ahora, estoy pensando en otro niño que sea lo contrario a él. Vamos a poner que es débil, que es un niño agradable, que es ingenioso. ¿Qué más puedo pensar de él? Que es inteligente y podríamos anotar que es llorón. ¿Sí? Bueno, esos son los adjetivos de este niño. Débil es un adjetivo, agradable es otro adjetivo, ingenioso, inteligente y llorón. Todos estos son adjetivos. También quiero decirles que en las descripciones podemos agregar otro tipo de palabras que se llama adverbios. Los adverbios son complementos al verbo, modifican de alguna manera al verbo. Por ejemplo, en mi descripción yo puedo decir que Max, le vamos a poner Max, es muy fuerte. La palabra muy es un adverbio que viene a modificar, a ampliar, a complementar el verbo ser. Entonces, puedo agregar, es recomendable agregar en mis descripciones adverbios también. Pero eso lo vamos a hacer ya cuando vayamos a relatar nuestra historia. Ahora, ya que tengo descrito el lugar y mis personajes, tengo que plantearme primero qué creen que pasó. Todavía no estoy escribiendo la historia, estoy escribiendo ideas que me van a llevar a escribir la historia, que me van a guiar. Podemos decir entonces que Max se aprovechaba de su fuerza. Entonces acá, Max se aprovechaba de su fuerza para
molestar a todos. Porque no solamente molestaba a Paquito, vamos a ponerle Paquito, molestaba a todos los niños. ¿Qué creen que habrá pasado después? Allí es donde viene, va a venir la maña, ¿sí? Porque el relato dice, más vale maña que fuerza. ¿La maña qué quiere decir? Como la idea, como la habilidad, el ingenio que tienen las personas para resolver los problemas sin utilizar la fuerza. Entonces, ¿qué habrá pasado después? Podemos anotar entonces que Paquito pensó, Paquito pensó en resolver el conflicto de una manera creativa. ¿Sí? Esta es la idea de qué pasó después. Y finalmente voy a pensar cómo se resolvió esta situación. ¿Qué podemos anotar acá? ¿En cómo se resolvió? Max se aprovechaba de todos, de su fuerza para molestar a todos. Paquito pensó en resolver el conflicto de una manera creativa. Finalmente, ¿qué creen que pasa en este relato? Pues vamos a escribir que Max cambió. ¿Sí? Max cambió. ¿Qué les parece? Entonces ya tengo la planeación de mi relato. ¿Cuál es el paso que sigue? El paso que sigue es escribir mi primer borrador. Entonces le voy a poner acá, primer borrador. Mi primer borrador. ¿Por qué borrador? Porque en este borrador yo voy a poder corregir, ¿sí? Puede ser que me equivoque al escribir alguna palabra, al usar alguna letra, que se me olvide ponerle el punto, o que la idea que yo escriba, la historia que yo escriba, no tenga mucha coherencia, mucho sentido, entonces voy a poder cambiarla. Por eso es mi primer borrador. En muchas ocasiones escribimos y no queremos que ya nadie corrija nuestro trabajo. Y esa no es una actitud positiva. Debemos saber que todo puede ser mejorado. Bueno, entonces ahora sí, ya con estas ideas voy a escribir mi primer borrador. Le tengo que poner un título. El título va a ser el refrán. Esta historia se va a llamar así. Más vale maña que fuerza. Ese es el título de mi historia. Más vale maña que fuerza. Tengo que empezar a hacer el planteamiento de mi cuento, de mi relato. Y tengo que empezar por hablar del lugar. Le voy a poner así. Voy a utilizar tres colores diferentes para que quede claro. En una escuela grande, con salones meto mi adverbio muy amplios y niños extremadamente es otro adverbio que me ayuda a enriquecer mi descripción. Y niños extremadamente alegres y fuertes. Acá voy a empezar a escribir ahora la otra parte. Voy a empezar a hablar de mis personajes. Entonces dice, en una escuela grande con salones
amplios y niños extremadamente alegres y fuertes, había un niño, ¿sí? Aquí ya voy a empezar a hablar de los personajes. Había un niño llamado Max, que era fuerte. ¿Qué más dice? Presumido. Y abusivo. Punto y coma. Pero que le gustaban los ositos. Y aquí tengo que continuar porque me falta hablar de mi otro personaje. Había un niño llamado Max, que era fuerte, presumido y abusivo, pero que le gustaban los ositos. También estaba Paquito, que era todo lo contrario. ¿Sí? Que era todo lo contrario. Además de inteligente. Es muy importante que le ponga que era inteligente. ¿Sí? Porque estamos hablando de habilidades más importantes que la fuerza. Bueno, hasta acá todavía no empiezo a decir qué pasó primero, ¿eh? Apenas estoy haciendo el planteamiento de mi historia. Y es muy importante que cuando vayamos haciendo el planteamiento de nuestra historia, releamos. ¿Qué quiere decir? Volver a leer para ver si voy bien, si el planteamiento está siendo claro. Así que voy a volver a leer. Más vale maña que fuerza. En una escuela grande, con salones muy amplios y niños extremadamente alegres y fuertes, había un niño llamado Max, que era fuerte, presumido y abusivo, pero que le gustaban los ositos. También estaba Paquito, que era todo lo contrario, además de inteligente. Ahora sí voy a iniciar mi planteamiento del problema. El planteamiento del cuento, más bien. Dice, ¿qué pasó primero? Vamos a notar aquí que Max se aprovechaba de su fuerza. Sí, se aprovechaba de su fuerza para molestar. A los demás. Tanto que Paquito ya estaba cansado. Hasta ahí voy con el inicio de mi historia. Ahora voy con el desarrollo. Dice, Paquito pensó en resolver el conflicto de una manera creativa. Entonces dice aquí, tanto que Paquito ya estaba cansado, así que pensó ¿en qué habrá pensado? Pensó en regalarle un osito de peluche. ¿Por qué lo hizo? Porque Paquito inteligentemente se dio cuenta que a Max le gustaban los ositos de peluche. Entonces, pensó en regalarle un osito de peluche. Y de esa manera, ¿qué creen que pasó? Puedo decir más cosas, ¿verdad? Pero, ¿qué les parece que agreguemos que involucró a todos sus compañeros?
Seguimos entonces con el verde. Involucró a todos sus compañeros. Para que de esa manera ya no molestara a nadie. Para que de esa manera ya no molestara a nadie. ¿Qué habrá pasado al final de esta historia? Le regalaron el osito. Esperaron el día de su cumpleaños. Esperaron el día de su cumpleaños y todos lo abrazaron y le dieron su regalo. A Max le encantó. A Max le encantó el osito. Y entonces, a Max le encantó el osito. Y entonces, cambió su actitud. Cambió su actitud. ¿Qué les parece? Ya quedó nuestra historia. Vamos a volverla a leer para ver si nos faltó algo. Dice así. Más vale maña que fuerza. En una escuela grande con salones muy amplios y niños extremadamente alegres y fuertes, yo creo que saben que acá nos hace falta mencionar a los niños débiles, porque en esa escuela no nada más había alegres y fuertes, también había débiles. Entonces, ya casi estoy en la siguiente etapa. Si se dan cuenta, ya estoy en la etapa de revisión. Entonces vamos a poner... Con salones muy amplios y niños extremadamente alegres, en vez de la I, vamos a poner una coma, fuertes y débiles. ¿Sí? Y débiles, para que no nada más hablemos de los fuertes. Bueno, había niños extremadamente alegres, fuertes y débiles. Ahora dice, había un niño llamado Max que era fuerte, presumido y abusivo, pero que le gustaban los ositos. También estaba Paquito, que era todo lo contrario. Hasta ahí vamos bien. Fíjense, puse P mayúscula porque Paquito, aunque es un sobrenombre, es propio. Es un nombre propio, por lo tanto lleva P mayúscula y M mayúscula. Puse comas separando las características. Puse punto y coma cuando quise dar otra idea diferente a las características de Max. Entonces voy bien. También le puse acento, voy bien. También estaba Paquito, que era todo lo contrario, además de inteligente. Además le puse acento, eso es correcto. Y hay un punto y mayúscula, es correcto. Dice, Max se aprovechaba de su fuerza para molestar a los demás, tanto que Paquito ya estaba cansado. Así que pensó en regalarle un osito de peluche. Involucró a todos sus compañeros para que de esa manera ya no molestara a nadie. Esperaron el día de su cumpleaños y todos lo abrazaron y le dieron su regalo. A Max le encantó el osito y entonces cambió su actitud. Ya terminé mi historia, ¿qué les parece? ¿Verdad que es muy fácil? Es muy fácil escribir, pero tenemos que hacer una planeación, tenemos que hacer el trabajo y luego tenemos que hacer una revisión. Este trabajo no se puede quedar así. Tengo que pasarlo en limpio para que agregue esto y si quiero puedo agregar más cosas. También acuérdense de la importancia que tiene utilizar adjetivos y adverbios para enriquecer nuestra descripción. Ojalá hayan entendido, porque a mí me quedó clarísimo, cómo hacer una narración. Me dio mucho gusto estar con ustedes y espero verlos en la próxima sesión.
Hasta la próxima entonces.